Bueno, sí, algo hay. Por eso no te preocupes. Maybe I could zip down this. Flashlight. In. Hola, guapo. Still works too. Cuando tú no conduces, el compañero repara el coche automáticamente, o sea, no hace falta que se lo pidas. Y aquí está el tercero. Vale. Puedes conseguir este, puedes conseguir este, este, este o este. ¿Cuál te gusta más? Uno, dos, tres, cuatro o cinco. Cinco. Ay. Uy. Cinco entonces. Que sería este, básicamente. Vale. Chico. ¿Usar Tai Rola en tu Magnum? Sí. Ya tienes a todos los amigos ahí. Hay niveles también por eliminar enemigos de distintas formas. Y aquí es donde te explica el tema embestidas y esas cosas. Tracy, no help.
cuenta, coño. Estas son las empresas. Después ahora esos vehículos tendrán chatarras, por ejemplo. Ahora, por Dios, lógicamente no puedo hacerlo. Lo llama Magna Adora, apenas puede llamarse un coche, pero promete. Encontraremos la carrocería, pero queda trabajo por hacer si queremos prepararlo para el futuro. Por ejemplo, si tú lo dejas quieto. I can fix it now if you stop, or later at my sanctum. It's your choice. Puedes repararlo. Ahora lo repara súper lento por el simple hecho de que es un mierda seca. Pero se puede reparar súper rápido si lo haces bien. ¿Ves? Hay viaje rápido. Vale, o sea, te puedes hacer viaje rápido ahí y tal. Pero pierde un poco la gracia. Y hay un... Es enorme el mapeado y... Y demás. Ahora, tenemos de... Tema... Está lloviendo. Tema cuerpo a cuerpo, por ejemplo. Sembrando el KO. Mata a 100 enemigos cuerpo a cuerpo. Cómete esa, colega. Todo... Rango de leyenda, ¿vale? El rango de leyenda va subiendo justamente dependiendo de todo esto. Contra más hagas, más rango vas a tener. Empiezas como despojo y puedes terminar como el guerrero de la carretera. Que... Dentro del lore es como tienes que terminar el juego. Por eso quiero tardar un poco más en este. Porque... Ya que estoy, es una saga que... Que siempre ha gustado. Y la película antigua y la no tan antigua. Y se estaba diciendo de que iban a hacer otra. Antes de que saliese este juego. ¿Qué pasa, perrito? Guau, guau. Vale. Ahora. Tú te puedes subir y ir a lo tuyo, ¿vale? O sea, no hace falta que continúes la campaña directamente, ¿vale? Ahora sí. Ahora mismo justamente sí, porque no te queda otra, no tienes nada. Pero después, no. Hey, man. Where do parts? Scarce as they are. Help me gather all this scrap. Okay. Pero ya tengo bastante chatarra para hacerlo, Pero se agradece que me regales más chatarra todavía. Just junk and parts. Yeah, at the jag tip, it's not here. See, it's not here at all. Yeah, it's in my bunk. For it's just there for safekeeping. See.
Recoge la punta. Lo que voy a recoger yo es el agua. ¡Ah! Vale, no hay... ¡Ah, mierda! Recogedor de agua, tío. If the hunchback delivers, this harpoon will be very useful. Got the jag tip. Vale. Esto es el punto de mejoras, ¿vale? O sea, lo pueden mejorar todo lo que quieras, necesites. Puedes ponerle un montonazo de cosas, carrocerías, y al final te puedes conseguir el resto, por ejemplo. Tema de reparaciones, lo puedes mejorar a tope y creo que era literalmente 2-3 segundos. Está muy chévere. Vale, esto es por simple guión. Get him. It'll be easy with the harpoon. Yes, but first, Scrotus war boys are out there. And if we don't weaken their numbers, why, it'll mean the end of you, me, and the magnum opus. All right, let's do it. See those metal monsters? Scrotus war boys put them up to mark their turf. Bring them down for good. Ramming could damage our front, but it should work. Vale. Pero no, guardado como para velar. Ay. Coge chatarra, te bebas fuera. Por ejemplo, no solía utilizar la escopeta dentro del coche. Ha soltado chatarra. Lo veo un gasto innecesario de munición. Porque teniendo el arpón y el... Another vulgar monument to the Cardiffiners. Tear it down. Vale. Scouted out. Oh, yes, yes. See if they've nasty surprises and wait for the righteous. Vale. What's the purpose of these camps?
crew, pumped from the very ground, and sent in convoys to refine the gasoline in Gastown. A ver. Gates defended. Año incendiario. No comprador. War crier. Gritón. That's all. Ata, vaya a ver la base entonces. Perímetro del campamento. El perímetro del campamento suele estar protegido por varias defensas. Acércate al campamento, dichas defensas pasarán a estar en la. Por completo, las defensas reforzarán, volviéndose mucho más peligrosas. Camp is light defenses. I'll deal with them before entering. Yes, yes. Nothing our sweet magnum opus cannot handle. Ya estamos dentro. Vale, y aquí hay reliquias. Wait here. Emblemas y chatarra. Y aquí ya es rebuscar. El pincho es mejor utilizarlo con otros. Más fuertes. No con estas mierdecillas, ¿sabes? The black one back is gone. They left nothing. Ahora. La foto. Will I ever come back? Gotta get to that pump and destroy it. Come and die now. Storm's rising. Esa la había esquivado, eh. A este, por ejemplo, sí. Oh, puta. Sí que viene a cuento darle. Vale. Agüita.
Bueno, ahora que lo pienso, tendría que haber bebido antes. No sé si tengo... ¿Es para abajo? Pues entonces me voy para arriba. Hola. No va a bajar todavía. Bueno, y tampoco subir. Bueno, pues entonces voy a bajar. Pues tosa. Vale. What do you want? Time is built to this, Wanderer. Your path, however crooked, has led you straight to here. Our work, yours and mine, must soon commence. Come find me when your spirit is ready. Lo pillo. Señor ermitaño. No me dejo nada ahí atrás, ¿no? Furia. Max aumenta la furia lanzándose en cuerpo a cuerpo. Cuando Max acumule furia suficiente, entrará en modo furia. Furia desbloqueada. Antes de hacer esto...
Ahorita momento. Falta chatarra. No, no. No jodas. Faltar uno de chatarra, en serio. Tiene que estar ahí dentro. Fuel storage. One candle did the trick. Che. Espérate. Bien lanzado eso. Tío, me está dando mucha rabia, ¿eh? Una. Solo me falta una de chatarra. Bueno. Ah, vale. Supongo. Supongo que nada. Por cierto, ¿y la lata? Now to begin my work. There's something he's doing before we turn back. But we've got all we need. Why stall our work on the Magnum Opus? It's not for you to understand. I see. You have your secret reasons. I'll follow you, because I think fate favors old chum. And you need both of us. If you have to wander solo, please, take this flare. And when you need old chum, point skywards and fire. Stay with the car. I do this alone. Well, never mind, old chum bucket. Never mind the old black finger and his sacred quest. Hola, señor. Me hubiese gustado haber hecho más retos antes de venir a usted. Shifter of sands, letter of blood, remnants of a ruined past. You say you seek the plains of silence, but do you not wander them right now? The remains of your life, a perpetual flight, an escape from all that is human, until one day
The Plains of Silence end, and you begin. You've a purpose in this life, my friend, although you fear to dream it. But pain will come, much more pain, before this purpose to you is made manifest. You know nothing of me. Look behind you, at June after June of drifting, half-forgotten terrors. You flee them always, these past phantoms, and the madness that crawls inside. You've come to Griffith for a reason, deep inside. Twisted around horrors from which you run lies your strength. Griffith can help. Help you venture down to where you daren't go yourself. And lay bare your true promise. Vale. Y aquí está... las cosas de Grifa. ¿Vale? Pues... longevidad. Mejora la habilidad de Max para aguantar más daño. Y aumentar... y aumentando la vida máxima. Metabolismo, que es básicamente que recupera más salud comiendo. Juicio, subes automáticamente un rango de la leyenda. Esencia es que recuperas más agua en sitios con, que se supone que hay menos. Ebolición, mejora Max la cantidad de chatarra. Adaptación, mejora la habilidad de Max gastando menos combustible. Afinidad, das más hostias, las hostias como panes. Canalizar es estar más enfadado, básicamente. Puedes conseguir más munición. Y... las armas cuerpo a cuerpo tardan más en romperse. Yo lo que hacía era longevidad y volición. Así, pa, 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 pa. Ahora, pito, pito, carcorita. Lo que creo que voy a hacer aquí es ir uno a uno. Porque quiero conseguir más o menos todos. Así que... ¿cómo se consiguen los puntos estos? Dándose hostias. En resumen. Vaya.